Continuamos aquí en Demencia Temporal. Está Tuti F en la operación, está Lucía Conde en la dirección de cámaras, Coña Soler, que también está en la dirección de cámaras, Patorre en la dirección de cámaras. Bueno, hay 95 personas con la dirección de cámaras, porque vamos a estrenar una mega cámara, uno que requiere por lo menos un promedio de 90 personas manejando la nueva tecnología, solo aquí en Demencia Temporal y en Ya Fue, por supuesto, en Cítrica Radio. El pacto con Sur Corea está dando sus frutos. Estamos también en un programa muy especial, obviamente RTamos, recordamos el saludazo a Julio Otero y a Juan Cabotti. De hecho, iba a decir más a Julio Otero, se aparece el saludazo a Juan, pero más fuerte a Julio Otero, que está cumpliendo años hoy. Mañana ya nos acompañarán. Afortunadamente estamos con Malena Álvarez, modelo, locutora independiente, amiga de la casa de esta emisora, charlando. Veníamos charlando sobre redes. Vamos a seguir por ese trayecto. Venía pensando, más allá de, obviamente, el colectivo de gamers que están establecidos y que son gente que vive por ello y hacen una cultura que es sumamente, que podemos revisar, admirable. Esta cosa de gente que juega. A esta altura, ¿queda alguien que no juegue a algo entre millennials? ¿Vos qué opinás? Estoy pensando seriamente. No conozco a alguien que no juegue absolutamente ningún jueguito. Incluso mis amigas más milipilis, por decirlo de alguna manera, que no son como tan de ese palo, con el Among Us se super coparon. Fue, la verdad, fue de furor. O sea, cuando te das cuenta que hay un juego que lo estás jugando, incluso gente que en general ni juega jueguitos, la pegó realmente. La pegó muy fuerte el Among Us, juego que, si no lo conocen, ¿en dónde están? No, pero pueden no conocerlo porque están encerrados en internet hace 7 meses, como gran parte del mundo, ¿no? Pero si están en ello o no, Among Us, un juego en donde vos sos un usuario, un avatar, que junto a un grupo de amigos online tenés que reparar una nave en un determinado tiempo mediante ciertas actividades, salvo que seas el impostor. Among Us, que significa entre nosotros, implica que hay un impostor o dos o tres incluso en el juego que van a ir matando a los avatares tripulantes y hay que ver quién gana, ¿sí? Él o los impostores o los tripulantes. Dentro de esta parafernalia de Among Us, ¿por qué crees que la pegó tanto vos desde tu jugabilidad? ¿Vos decís por esto la pegó, esto lo hizo mejor o todavía es un misterio? Yo no soy muy gamer, yo juego al Among Us y al Tetris. Un montón, sí. Juego al Tetris. Pero lo que a mí me parece que va y lo que hizo coparse a mucha gente que en general no juega jueguitos, primero la cuarentena. ¿No? Sí, o sea, pequeño. No puedo salir todos los días a barcitos distintos, a, digamos. Entonces, bueno, trato de quedarme en mi casa y ¿cómo hago para relacionarme con gente igual? Bueno, hacemos una videollamada y jugamos a la Among Us. El Among Us no es como un rejuegazo, me parece a mí. O sea, el juego de por sí, yo ya lo jugué un montón, igual, meses. Pero el juego de por sí solo es medio aburrido si no haces videollamada y no estás ahí con tus amigues. Puteándose, diciendo no, porque la otra vez el otro dijo que no era el impostor y nos mintió y no sé qué, y el otro confió y qué sé yo, y esa es la gracia, me parece, de la Among Us, ¿no? Totalmente. Pelearse con amigues. Es muy lindo que, claro, acá lo que suma Malena, que es cierto, es lo que es como una recubierta que tiene la Among Us, que celebramos mucho, es que se puede jugar, obviamente, incluyendo Skype, incluyendo Discord, y vos podés ir hablándote con tus amigues, con ciertas reglas de que ninguno botonee si lo mataron o si es el impostor, obviamente. Pero no, iba a remarcar que es muy lindo que hace 7 meses que no hay contacto, o hay contacto recontra interrumpido con amigues, y nos queremos reencontrar para acusarnos entre nosotros. Es la necesidad básica. Y bueno, sí, es una de las maneras más sinceras de relacionarse y de darse cariño entre amigues. Totalmente. Siempre con Discord, siempre has jugado con Discord, siempre has sido entre amigos, más de noche, de día, ¿cómo es una partida básica? No, en general más de noche, me parece, también porque de día cada uno anda en sus cosas, o estudian, o trabajan y demás. Capaz que estoy pensando si alguna vez jugué de día. No, creo que nunca. Pero a la noche es como que ya sabes que están todos. Ese es el tema del Among Us también, ¿no? Tenés que juntar a unos pares que quieran jugar, arreglar, que esos pares se conozcan entre ellos, porque si nadie se conoce con nadie es medio raro. También puede funcionar igual, digo, pero queda mejor cuando el grupo de amigues está ensamblado, se junta, ¿no? Para jugar al Among Us.
Totalmente, totalmente. Coincido. Estoy tan dado vuelta que iba a decir, claro, porque el Among Us, el escenario es nocturno. Acabo de ver que están en el espacio exterior. Tipo, siempre va a ser nocturno. aunque estén en el sol. Más de algo que veníamos recapitulando es que el Among Us ha llegado a la política internacional y aparentemente para quedarse. Porque han ocurrido dos cosas muy interesantes el fin de semana. La primera es que Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las revelaciones del Partido Demócrata, una de las congresistas más progresistas, más transgresoras en la política estadounidense del último tiempo, el sábado a la noche, digo bien, sí, el sábado a la noche, le pintó jugar un Among Us, reunió medio millón de espectadores mirando su partida, ella jugando, ella streameando, como se dice, y eso obviamente que derivó en el análisis de que más allá de que le pintó jugar en todo su derecho y quería pasarla bien, esto de atraer a los jóvenes a la política mediante una plataforma y mediante la diversión. Vos con, en términos súper generales, ¿cómo te llevas con ello? ¿Le das fe a la medida? ¿Cómo te llevas con la noticia? Me parece... Tuvimos un pequeño corte. Momentos de campaña, sabemos que hay muchos políticos que van y se suman a eventos culturales, porque digamos la realidad, hay una enorme masa de votantes que vota por carisma, por la verdad no sé qué propone este, pero me cae bien, o tiene buena cara de bueno, viste, y demás. Entonces, total, gran parte de la campaña termina siendo muchas veces por ese lado, ¿no? Y ahora, plena cuarentena, bueno, en Estados Unidos quizás no está tan estricto como acá, pero no hay recitales, no hay boliches, no hay nada de esas cosas, que tampoco, bueno, no es de los lugares comunes, ¿no?, para ir a hacer campaña, digo, pero no hay ningún tipo de evento cultural en el que se pueda asistir para hacer campaña. Entonces, ¿qué hago? Bueno, juego a la Among Us, y va a haber, o sea, yo creo que somos una generación muy informada, por ese lado, pero yo creo que más de uno va a sumarse a votar porque juega Among Us como yo. Sí, sí, sí. Que... ¿Cómo, perdón? Digo que para mí... ¿Se escucha bien? Un cortecín, un pequeño lapso, ¿no? Dijiste, yo creo que para mí... más de uno va a votar, digamos, por que juega la Among Us, ¿me entendés? Bueno, sí, la voto porque juega la Among Us como yo. Creo que somos una generación que está bastante informada, pero hay mucha gente que vota por ese lado también. Y también coincido con eso y sumo, en el escenario estadounidense tenés que el voto no es obligatorio, el voto es optativo. Muchos jóvenes no votan, directamente no concurren a votar. Y esta elección puntualmente está teniendo un rol increyendo, un rol muy importante de los jóvenes que estadísticamente tienden a votar al Partido Demócrata, más ahora que han empatizado en una mayoría significativa con la causa de Bernie Sanders, con la causa de Alexandria Ocasio-Cortez, con la causa de acceso equitativo a salud, acceso equitativo a educación. Son un poquito más prendidos que otras generaciones en lo que es política internacional. Me parece que también ahí hay un puente que quiere tejer, que obviamente le puede salir bien, le puede salir más o menos o mal, eso lo veremos pues estadísticamente hablando, pero de alguna forma también esto que estos canales de conexión, que más allá del juego, Among Us es una forma de comunicarse también, una forma de una pequeña subcultura de las amistades, porque amén del juego que está bárbaro, ninguno se acuerda que estamos arreglando una nave porque ni siquiera sabemos por qué arreglamos la nave, ni siquiera sabemos por qué nos mata el impostor. O sea, estamos acá, pintó, pero también es el rito de Among Us, ¿no? Sí, total. De las fácil cientos de veces que he jugado, una o dos he ganado por completar las tareas. Claro. Como que no va por ese lado, va por el lado de o trabajar juntos para descubrir quién es el impostor o cagar a todos y claro, actuar y decir, no, yo no soy. Sí. Es como, es muy social, ¿no? Totalmente. Totalmente. Se saltea la burocracia a la presentación. Normalmente en los juegos tenés, bueno, en el año 1700 cayó una nave en Sarandí, ta, 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 ta. Y el Among Us es como, no, bueno, estás acá, estás en la nave,
arreglá o te matan, salvo que seas impostor. En ese caso, matá. Eso es lo que simplificó todo, porque no hay mucho que interpretar. Es el juego y el diálogo. Es que tampoco la gente no le da bola a esas historias, a esas cosas. Vos igual sí, vos pareces el tipo de persona que se mira toda la historia, no esquipea nada, lee todo, aunque esté en francés, lo lee. Es que yo siento que hay, te juro que algún día tendré las pruebas, algún día tendré la paciencia. Yo siento que hay un mensaje oculto en Among Us. Yo siento que me es muy raro que un juego basado en porque supuestamente, vos viste que los muñequitos supuestamente son personas en trajes. No es que son personas con visera, los avatares de Among Us. En año de pandemia, en una nave espacial, o sea, la música que es media tétrica. Yo siento que hay un mensaje oculto, pero no tuve la paciencia de ponérmelo a buscar. Pero me da como mi... Es mi forma como de enfatizar el juego, ¿viste? Como que de golpe lo llevo para ese lado. ¿Te permite eso también? Puede ser, ahora estoy con ganas de ponerme a buscar... ¿cómo se llama esto? De la Among Us. Lo que se le llama Easter Eggs, ¿viste? Claro, Easter Eggs de la Among Us también. Totalmente. Hay algo también que sucedió en Chile, que también vale la pena destacar, que es que Camila Vallejo, junto a otro referente de la izquierda chilena, participó de una tertulia de Among Us en la previa del plebiscito histórico de ayer. Ya lleva a Latinoamérica, no sé, creo que es inminente el arribo de Ofelia o... Tengo miedo que llegue alguno de... Tengo miedo que llegue un libertario antes que Ofelia a Among Us. Necesito evitar eso. Yo también tengo miedo. ¿Le invitamos por las dudas? Sí. Capaz que suma. Es ella. Claro, tengo miedo de poner Twitter y que esté expert jugando a la Among Us. Sería... Seguro jugaría muy mal. No. Siento que juega que no entiende, que no sabe, no hace las que no debe hacer las tareas, debe andar tipo dando vueltas por todos lados y la gente piensa que es el impostor cuando no es. Siento que es ese tipo de jugador. A mí me imagino Esper diciendo, no, che, ¿qué hago acá? Uy, pará, me mataron. Qué genio, Esper presidente. Me imagino una mierda así. Puede ser. Estamos en conversación sobre Among Us con Malena Álvarez, modelo, locutor independiente. Tenemos algo que va por ese lado, que va por el lado de algo que sucedió en torno al mundo libertario. Siempre atajándonos, y es algo que podemos picar medio en el cierre del siguiente bloque, esto de la delgada línea entre consumo irónico y, a fin y al cabo, consumo, pero no lo podíamos pasar por alto. Male, tenemos una tanda ya, prácticamente estamos pisándola. ¿Te quedas y hacemos un bloquecito de cierre? Dale, me quedo. Me encanta, va a estar Malena Álvarez. Después tendremos la columna musical, por supuesto, de Fede Schuckman. Nosotros, antes de ir a... Tenemos ganas de jugar a la Among Us, efectivamente, sí. Hemos jugado juntos, de hecho, sí. Sí, hemos jugado juntos bastante. Con amigues de radios. Y ahora que lo recuerdo, yo encabecé una especie de persecución contra uno que al final no era el impostor. O sea, quedé muy mal. Es verdad, me gusta igual jugar con ustedes. Entre vos y ese, los dos tipos son como muy... Bueno, dale, listo, ¿a quién votamos? Votamos a alguno, no sé, no importa, alguno sale, sí o sí. Viste, y capaz ni hay pruebas, pero ya empiezan a sospechar, qué sé yo. Me gusta el modo más agresivo de Among Us. Sí, totalmente, banco. Nada de análisis, votemos a este porque el color me recuerda a algo malo. Vamos a ir un cortecito musical de la mano de quién, de Louta. Digo bien, Louta, con No me estás haciendo un favor. Después sigue Malena, sigue Demencia Temporal. Ya volvemos.